Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Muy bien, pues Natalia desde Colombia dice, ¿cuál es tu opinión sobre la infidelidad? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo superarla? ¿Cómo aceptarla? ¿Cómo entendernos a nosotros mismos? Ok. Si tu pareja te ha sido infiel, tú en otra vida has sido infiel a tu pareja. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres? ¿Meter a tu pareja en el bolsillo? ¿Qué dice el amor incondicional? Si otra persona te puede hacer más feliz que yo, yo seré feliz por tu felicidad. Desapego total. Es una lección de vida. Aceptar, perdonar y olvidar. Pasar página. Al fin y al cabo, si esa persona te es infiel, no te está amando. Está mirando en otra dirección. Aceptarlo. Date tiempo. Y antes de entablar una relación con otra persona, espérate 6 meses. 6 meses para estar contigo, 6 meses para eliminar ese lastre energético y 6 meses para estar en paz. Y no 6 meses buscando venganza y buscando, pues, tener otra relación con otra persona para olvidar a tu pareja. Eso no es una actitud madura con respecto a lo que es el amor, sino darte tu espacio, date tu tiempo y así no estarás llevando toda esa energía de la antigua relación para que se mezcle con la nueva relación. Muy bien, pues María Negrete desde México dice, hola Susan, cambié de residencia a otro estado dentro de mi país, pero ¿qué hacer para sentirme aceptada por mis alumnos, ya que soy maestra y nunca me habían rechazado tanto papás como alumnos? Deseo saber qué hacer. Tomé el curso contigo en Toluca. Ok, ser tú mismo, ser tú misma con todas las consecuencias. Que no intentes ser lo que no eres, no intentes encajar. Si lo que estás viviendo en tu exterior no te gusta, el problema real no es la ausencia de aceptación de los demás, sino de ti mismo o de ti misma en esas circunstancias. Porque las circunstancias no tienen importancia, sino lo que tú eres en ellas. Amén. Muy bien. Genial, porque así vamos a poder responder muchas preguntas. María Luisa dice, gracias Susan por tus mensajes, tu ayuda y tu entrega. Te he seguido desde internet en muchos vídeos. Un saludo desde Costa Rica. Y Claudia, desde República Mexicana, ¿qué se puede hacer para deshacerse de los apegos? ¿Cómo deshacerse de los apegos? Just do it. Hazlo. Como hacen los niños, actúa, hazlo, no lo pienses, actúa. Cuando el ser humano intenta buscar y razonar mentalmente, se bloquea. Cuando a veces todo es tan sencillo, tan fácil, ¿cómo puedes hacerlo? Ser como un niño, ser como una niña. Busca otras cosas que te puedan satisfacer y que puedas sentir pasión por ellas. Entonces, aquellas cosas que teníamos con tanto apego, de repente cobran poca importancia y se sueltan con facilidad. Si estás viviendo felizmente y en paz, no tienes apego, ni siquiera apego a tu felicidad y tu paz, porque hay ausencia total de miedo, porque estás viviendo en el amor. Entonces no tienes miedo de perder tus posesiones, no tienes miedo de perder a las personas que están ahí cerca, porque vives con la libertad desde tu paz y el estado de gracia, el estado del amor incondicional. Entonces ese estado existe
de forma natural en los niños. Si le quieres quitar un juguete a un niño, dale otro que le apasione más y rápidamente se desapega. ¿Ok? Todo es darle color a tu vida, entretenimiento, mueve las cosas, siente la energía diferente. No te quedes en un estado muerto, un estado estático, sin ese colorido. Por eso es tan importante salir, buscar nuevas actividades, nuevas amistades, tener una nueva visión del mundo, pero que se renueve constantemente. Te hace sentir más vivo. Pues otra pregunta de Ángel, si ella está en España. Dice, ¿y cuando la otra persona te anula, te maltrata psicológicamente, también debes aguantar? Le estás dando permiso. Nadie te puede maltratar, nadie te puede manipular, solo si le das permiso. Nadie te dice que tienes que aguantar nada. Como la abuelita que dice, oh, yo voy tan cansada porque voy todos los días al parque con mis nietos y mira mi salud y mi cansancio. Y dice, ¿por qué lo haces? Dice, porque pobrecita de mi hija que trabaja todas horas. Digo, tú se lo permites, lo haces desde la libertad. Si te sienta mal, si lo haces a disgusto, pues renuncia, no lo hagas más. ¿Y qué le voy a decir a mi hija? Dice, hija, se acabó el chollo, ya no hay canguro gratis, búscate uno de pago. Ah, vale, pues ya está, ¿no? Puede ser tan fácil. Y es un caso real, es un caso real de una paciente que tuve hace años en Barcelona que me hizo caso tal cual, dijo las palabras tal cual y la hija reaccionó tal cual. Ah, vale, pues mami, pues voy a buscar a alguien. Y esa señora empezó a dedicarse el tiempo a sí misma, haciendo viajes con sus amigas, con otras abuelitas, y se fueron todos sus males. Ok. Pues sí, otra pregunta. En este caso es de Ana Magdalena desde Alemania. Dice, ¿por qué me equivoco siempre al elegir el amor? Porque no tienes paciencia. ¿Por qué eliges siempre mal? No hay elección buena ni mala. Simplemente en el momento, en esas circunstancias, estaba la persona que tenía que estar contigo en ese momento para darte el crecimiento. A veces se presentan esas personas kármicamente hablando, que venían a saldar cuentas. Pero si eliges tener una relación de lo que llamo yo big love, tú tienes que ser ese tipo de persona que estás buscando. Entonces, si eliges un amor dármica, tendrás mucha paciencia para esperar hasta que llegue esa persona en tu vida, porque tú ya estarás en esa vibración y no te vas a conformar con otro tipo de pareja. Tienes que amarte a ti mismo y a ti misma, aspirar a tener ese tipo de pareja que tú quieres ser para alguien. Como comenté en el vídeo, os invito a verlo, el vídeo El Reset y el Amor, en el cual digo, si lo que deseas para tu vida es un, comparándolo con un aeropuerto y los aviones, dices, yo estoy esperando que venga ese gran jumbo en mi vida. Entonces, si yo estoy esperando un jumbo, no es que abunden, yo no tengo que permitir que mi pista de aterrizaje esté ocupado con avionetas. Porque las avionetas despistan al jumbo y el jumbo no puede aterrizar. Entonces, si uno está constantemente tanteando con muchas parejas, voy a probar con esta y con la otra y no sé qué, pues no me gusta, porque no me gusta el color de sus ojos, no me gusta cómo se viste, no me gusta. Esas avionetas que no están permitiendo que te guste a ti mismo o a ti misma como eres,
pues no es el tipo de pareja que estás esperando, no es el gran jumbo. Entonces tienes que prepararte y evitar esas tentaciones continuas, esas tentaciones de que ahora aquí, ahora ya, no te estás dando tu tiempo. Y ese entretenimiento continuo, tanteando con parejas múltiples, es pura distracción. Conduce a expectativas y falta de satisfacción, decepciones. ¿Y qué tipo de vibración estás emitiendo en ese estado? Pues digamos, no es la más alta para poder atraer a ese gran jumbo. Entonces, deja que sientas esa paz dentro de ti, que brilles en esa ausencia de expectativas, como suele pasar. Dices, mira, ya he vivido no sé cuántas relaciones, ya estoy harta, ya no quiero saber nada de los hombres. Ahora voy a hacer deporte, voy a viajar, voy a ser libre, voy a cuidar de mí, voy al gimnasio, bla, bla, bla. ¿Y qué pasa? De repente ya tienes una cola picando en la puerta. ¿Por qué? Porque has quitado el tapón, has quitado el bloqueo. Porque cuando uno está esperando y esperando que llegue el gran amor, el mero hecho de esperar causó un bloqueo. Porque cuando esperas activamente, ¿qué vibración estás transmitiendo? Estás mandando un mensaje al universo de ausencia de amor, ausencia de amor. ¿Y el universo qué hace? Expande ausencia, más ausencia, más ausencia, y te manda esas pequeñas tentaciones para que tú aprendas la lección. Y al fin y al cabo, eres tú poniéndote a prueba. ¿Y qué hay que hacer? Liberarte, soltar, desapego y simplemente ocuparte con disfrutar y amarte a ti mismo o a ti misma. Y luego, como se dice tan familiarmente, y cuando menos te lo esperas, aparece el amor. Cuando menos te lo esperas, cuando menos te lo esperas. O sea que no esperes nada. Simplemente vive. Disfruta. Muy bien, os recuerdo a todos que podéis colaborar con Mindalia contactando a través del correo de contacto@mindalia.com, enviando, pues, colaborando con artículos, contenidos, ideas, pues dedicando vuestro tiempo un poquito como voluntarios y así pues hacer llegar toda esta información cada vez más lejos. Y también podéis ver aquí encima del chat de nuevo la posibilidad de pinchar y hacer una donación de cualquier importe para así mantener las cuestiones económicas, como son, pues bueno, temas de soporte informático, en fin, todas estas cosas técnicas y tal. Bien, y entonces pasamos a la siguiente pregunta. Un segundito. Sí, un montón, como te decía. Intenta ir un poco ligero para así poder contestar al mayor número de personas posible, como más o menos he estado haciendo. Y Paloma desde España dice, ¿cree usted que una madre debería decirle a su hija el dolor por el daño que le ha infligido su hija por las acciones dolorosas que le ha hecho pasar, con el fin de sacarlo, curar heridas? No. Los padres deben siempre recordar que sus hijos son hijos y la mayoría de sus actos son desde la inconsciencia. Y muchas veces lo que hacen es imitar a los padres, cuando los padres también están proyectando sus propias inseguridades, pues los hijos también captan eso. Lo que nunca hay que hacer es hacer que otro ser humano se sienta mal o culpable por algo. Porque esto luego ya se siente en el alma. No, tenemos que procurar siempre evitar hacer daño a otro ser humano. Y si uno va a vomitar todas las acusaciones y ese ser inmaduro, si quizás ni siquiera tiene mayoría de edad, de repente empieza a procesar esto, luego actuará así también con sus propios hijos en un futuro. Dependerá de si hay una buena comunicación entre padres e hijos, se hace todo desde el respeto, porque tenemos que recordar que nuestros hijos son nuestros maestros
Y no son pequeños, tampoco son adolescentes. Simplemente es una edad que les caracteriza en ese aprendizaje de ser humano. Pero también cometen muchos errores, pero necesitan esos errores para crecer y para saber sobrevivir en la sociedad. Simplemente como padres, pues tenemos que dejar la mayor herencia como ejemplo, el padre o la madre ejemplar. Y también desde la humildad. Cuando cometemos errores, tener la capacidad de decir, lo siento hijo, lo siento hija, que hoy he tenido un mal día o que no tenía que haberte dicho tal o cual cosa, lo siento, se me escapó, bueno, perdóname, ¿no? Desde la humildad, porque no son pequeños, son almas, son seres, simplemente en un cuerpo limitante, con esa frustración que corresponde a la edad y que es un aprendizaje tanto de padres como de hijos. La misma convivencia, el compartir como seres viviendo en el planeta, esa experiencia de ser humanos. Silvia está en España y pregunta, ¿cómo puede dar amor cuando hay un obstáculo de salud? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Repite otra vez, Eva, por favor? Sí, es que a veces se acopla el sonido. ¿Cómo puede dar amor cuando hay obstáculos de salud? ¿Y por qué? Pregunto, tiene que haber un obstáculo para dar amor. O sea, cuando una persona está sufriendo, tiene la capacidad de dar amor igualmente. Y una persona que está sufriendo precisamente necesita más amor y más comprensión con nadie. Así que los dos van a la par. Es la necesidad de amor y el sufrimiento puede ser la ausencia del amor. Esa persona necesita más amor que nadie. Diría yo, a lo mejor estoy equivocada. Pues una pregunta de Lourdes desde Uruguay. Dice, Susan, tenemos muchas ganas de tenerte aquí. Mi hijo mayor se peleó con mi pareja hace varios años y no hay cosa que me produzca más tristeza. No está completa mi felicidad. ¿Qué puedo hacer? Logré hacer el curso Zen en Uruguay. Sí, pues voy a estar por Uruguay. Estamos concretando también fechas para dar el curso ahí. Septiembre, octubre, noviembre, por esas fechas seguramente. Perdonar. Olvidar y aceptar. ¿De qué sirve llevar esa ira, ese rencor como sentimiento en la manga? Que es lo que hace al fin y al cabo, enferma. Así que una de las cualidades que más admirables es la capacidad de pasar página, perdonar, olvidar y aceptar. Okay. Sí, Irma desde México dice, Susan, ¿es recomendable volver a relacionarse con una pareja del pasado? Puede ser, si es el momento correcto, si hay un acuerdo mutuo, si los dos están vibrando en lo mismo, sí, ¿por qué no? Si una parte no está de acuerdo, es mejor estar lejos, si no va a haber una gran insatisfacción. Sería más una dependencia emocional o un apego emocional. Los dos tienen que estar de mutuo acuerdo. Igual, las circunstancias serán más idóneas para un intento. Está bien. Susana desde Argentina dice, en el mundo de las relaciones personales de trabajo, en el día a día, ¿qué prácticas nos aconsejas para romper o canalizar al bien un ambiente de hostilidad y competencia permanente? Ok, es una buena oportunidad para aprender Zen y practicar Zen en el trabajo. Si tú eres capaz de estar en un ambiente hostil, es una oportunidad para dar amor desde la humildad, desde el silencio, obviando toda esa hostilidad, es ser flor de loto en el charco de fango, porque una persona puede cambiar todo ese ambiente. Al igual que una persona despierta puede despertar miles y miles de corazones, pues ¿por qué no probarlo en un ambiente hostil? Pero ojo,
Si no eres capaz de practicar el amor incondicional en ese ambiente, terminarás infectándote de la hostilidad en ese lugar. Mejor cambiar de trabajo si esa es la ocasión, si esa es la situación, y porque si no, te infectas de esa vibración. Pues tenemos otra pregunta de Karina desde México. Dice, me gustaría saber sobre el karma que se siente con una persona. Mencionabas que ese se da cuando conoces a alguien y te enamoras a primera vista. Una vez pagada esa factura de esta vida, ¿qué sucede después? Ok. En una vida puedes encontrar que tienes una pareja kármica y esa pareja luego salda su cuenta kármica y ya no hay nada más. Dices, pues siento que he pagado lo que tenía que pagar con esa persona. Pero luego los demás dicen, no os separéis, quedaos juntos, y deciden por conveniencia quedarse juntos como pareja, y como su cuenta ya se había saldado y se quedan juntos, empiezan los conflictos y se crean karma. Entonces, es peor en ese caso mantener la relación si los dos ya se han diluido en el amor. Es mejor decir, bueno, de mutuo acuerdo, pues hasta aquí hemos llegado, pues ya está. Y no pensar o insistir en que esa relación tenga que persistir, porque es lo que toca en la vida, ¿no? Si en esta vida ya se suelda esa cuenta kármica, ya en futuras vidas ya no hace falta reencontrarse, salvo que los dos se pongan de mutuo acuerdo y se dan el gusto de disfrutar de una vida juntos, amablemente, amorosamente, y no en base de sufrimiento en cuanto a deudas y yo te pago y tú me pagas. Una pregunta también de María desde Francia. Pregunta si vas a visitar París para consultas, y es una pregunta también habitual, ¿no? Que la gente quiere saber cómo poder pedir cita contigo, y también aquellos que han intentado hacerlo, pues algunos dicen que no han recibido contestación, o que, bueno, si puedes orientarles en ese sentido. Ok, desde mi operación he estado ahora 2 meses y medio haciéndome consulta a mí misma. Pronto ya, para marzo, ya estaré activa otra vez en consulta. Tenemos una lista de 5.000 en lista de espera, por eso voy a activar más sesiones de reset colectivo. Ya empezamos el día 3 en Madrid y mañana ya voy a publicar los enlaces para poder atender a 600 personas en Ecocentro con esos resets colectivos, en los cuales también pues haré los toques mágicos, ¿vale? Es una manera de poder atender a mucha gente en poco tiempo y para ir dando esa oportunidad a que la gente pueda venir. Lo que pasa es que en los resets colectivos no tengo tiempo para charlar con la gente, pero que voy dando la información, tanto en las charlas como en el blog, en los libros. Mañana me llega mi primer ejemplar del nuevo libro sobre el cáncer. Entonces voy a estar promocionando el libro dentro de poquito, y ahí también habrá mucha información para que la gente que se enferma, porque lo que más se me pide son consultas para personas que están sufriendo de un cáncer, ¿vale? Así que sepáis que el libro va a estar disponible en las tiendas en España dentro de pocos días, y para Latinoamérica dentro de un mes, que tengáis paciencia. Pero para el curso de Sevilla vamos a tener ahí el primer lote de libros para que la gente pueda comprar ahí directamente, ¿ok? La consulta privada en la cual pues puedo atender a una docena de personas en una mañana, pues se abrirá dentro de muy poquito. Ahora para marzo ya estaré activa otra vez. Pero claro, la demanda es tan grande, por eso aconsejo a la gente pues aprender el curso Zen, ver todas las charlas en internet, ir al blog, la información que expongo ahí, y también pues leer los libros, que hay muchísima información. Pues mis
colaboradores, mis compañeros, por todo el mundo también aportan muchísimo a ese nivel que la gente no necesita necesariamente depender de mí, que tengo compañeros que están haciendo una labor maravillosa y hacemos también el reset y algunos también tienen conocimientos en naturopatía. Así que nada, pues hacemos lo que podemos. Ir a París me encantaría. Que si se organiza alguna charla, se organiza pues algún curso, pues a través del, del email de info@lafundacionzen.org, se escribe ahí para decir, mira, me interesa montar una charla o un curso en tal ciudad, necesito la información. Entonces, Cristina pues mandaría gustosamente la manera de poder organizar en esos países o diferentes ciudades. En España ya estamos en marcha ya a partir del fin de semana que viene con cursos, ¿ok? Así que ya estoy activa. Bueno, si te sientes que estás activa. Bueno, me he tomado un relax. Me tomé el relax también aparte de la recuperación de la operación para terminar de escribir el libro sobre el cáncer que está siendo tan, tan necesitado esa información. De hecho, es una guía sencilla y práctica para todos los públicos. Nada de jerga técnica, médica. Consejos prácticos a nivel cuerpo, mente y espíritu para todas las edades y una comprensión muy fácil y que una persona que tenga un cáncer, un diagnóstico de cáncer, que cuando dice, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? ¡Ey, pues léete esto! Un librito de guía sencilla, todo lo que tú podrás hacer para ti, no importa el protocolo que estés siguiendo, sea un protocolo médico, complementario, alternativo, estas son las cosas básicas y prácticas que puedes hacer por ti para tener una evolución maravillosa y tener una gran esperanza. Así que ese fue el planteamiento en estos últimos meses, de terminar de sacar ese libro y plasmar toda esa información. Así que aprovecho la ocasión para dar esa buena noticia. Muy bien, pues otra pregunta. Segundito que se me ha movido y no la veo. Aquí. Sí, decía Paula desde Madrid, dice que hablando de amor incondicional, ¿existen las relaciones tóxicas? ¿Pueden dejar de ser esas relaciones tóxicas mediante el amor incondicional o debemos alejarnos de la persona? Ok, depende de la evolución de cada uno. Una relación tóxica es mejor apartarte de personas que estén dándote en el callo todo el día. Ese sartenazo que te están pegando en la cabeza es tan fácil apartarte que no estar ahí aguantando y recibiendo. Si tienes la capacidad desde el amor incondicional de aportar amor, perdón, comprensión, empatía y darle amor a esa persona que te está pegando o causando conflicto en tu entorno, pues eso es una maestría. Esa es una oportunidad para ayudar, pero ¿quién realmente está a la altura de poder dar ese amor incondicional a pesar de todo el conflicto? Es una elección, una vez más. Elijo apartarme para mi propia paz. Busca tu paz. Eso es lo más importante. Y si puedes aportar paz a los demás, es un don increíble. Así que busca la paz siempre, pero no estés ahí desafiando, ¿no? Que tu paz no sea motivo para que la otra persona se irrite más todavía, porque a veces se puede tomar como una provocación el hecho de que tú estés ahí en tu modo zen. Así que busca la paz para todos. Muy bien, hemos colocado en el chat y también en la parte superior del chat un enlace donde podéis comprar los libros de Susan que hasta ahora están publicados en libro digital o también en papel a través de Amazon en este caso.
Y bueno, si queréis tener alguno de estos ejemplares ahí podéis hacerlo. Y luego pues recordaros también que aparece de nuevo la opción de aportar económicamente a Mindalia. Desde 1 euro es bienvenido, pues a lo que cada uno consideréis. Y aparece una pregunta aquí que se me ha vuelto a mover. Me tienen loca hoy. Dice, sí, porque se mueve y como estoy hablando a la vez, aunque otras personas ayudándome en el chat, pero bueno. Sí. A ver, un segundito. Sí. Erika desde Barcelona dice, soy una persona con mucho amor, pero ¿por qué algunas personas me transmiten sensaciones raras, como que mi cuerpo reacciona con gente con malas vibras? Es como si sintiera que por dentro estoy podrida. Una cosa rara, problemas de olores. Pues hay que amarse a uno mismo y no sentirse podrido o podrida por dentro, ¿no? Mira, actuar y obrar con la frescura del niño. Que no te importe lo que piensen y digan los demás de ti. Ser una persona auténtica, libre, con esa frescura. A veces, cuando uno es demasiado perfecto, crea tantas envidias y malos rollos alrededor. Cuando una persona está simplemente siendo una misma, es mucho más fácil, pero que no te importe lo que digan los demás. Si tenemos que estar todo el día preocupándonos por si caes bien, que si caes mal, que si gusta, que si no gustas, ¡oh, qué estrés! No podemos pretender caer bien a todo el mundo. Y si lo hacemos, es un error, es un error. Muy bien, pues una pregunta de Andelio desde España. Dice, ¿qué podemos hacer con nuestros hijos adolescentes? ¿Qué edad es tan complicada? Me preguntan a mí. Y yo, mira, cuando mi hija tenga 20 años, puede que esté mínimamente cualificada para hablar sobre hijos adolescentes. Pero hasta que no llegue esa edad, me quedan todavía 6 años de aprendizaje, porque yo estoy escuchando a otras personas que tienen hijos más mayores, y mira que tengo una santa en casa, y me dicen, pero si tu hija es tan buena, tu hija es adorable, tu hija es tan sociable, digo, sí, al igual que yo, cuando estoy en modo zen. Pero cuando se tuerce la cosa, imagínate el cóctel de mujer premenopáusica con hija adolescente. Uy, se lía la cosa. Y luego las dos ya nos ponemos en modo más civilizado, ¿no? Y a veces me suelta, si tus fans te viesen ahora. Y es absolutamente cierto. O sea que no podemos pretender estar en modo zen, estar en modo paz y amor y flower power todas las horas del día, que tenemos cansancio, nos hartamos, tenemos preferencias, tenemos sueño, tenemos hambre, tenemos mucho trabajo, tenemos las ocupaciones y las preocupaciones como todo el mundo, y los adolescentes también. Yo cuando veo todo el trabajo de los colegios, las tareas que se les ponen, las exigencias, esa competencia que tienen que vivir, ese bombardeo de información, la información tan inútil que se les presenta, que esto hay que aprender de memoria, esto hay que copiar, esto no sé qué. Y encima llegan a casa a las 5 o 6 de la tarde y tienen que estar horas y horas y horas estudiando, haciendo tareas. No tienen tiempo para tener una relación cordial con sus padres, que también están hartos y cansados, como para ponerse a tener una conversación. ¿Qué tal tu día, hijo? Están ahí agobiadísimos. Y creo que mucho está fallando en la educación. Sobre todo hablo por aquí en España. La educación aquí está fallando. Y nuestros hijos están sacando, hay una rebeldía
Y esa rebeldía es para desmontar todo ese sistema educativo corrupto y caducado desde hace mucho tiempo. Y ellos tienen esa fuerza, tienen ese poder para rebelarse porque es insostenible. Y está rompiendo relaciones de padres y familias porque los hijos empiezan a experimentar otras cosas, alejándose de ellos mismos también por pura frustración, porque no alcanzan las expectativas del sistema, de los profesores, de los padres, porque alguien les ha vendido la mentira de que si no estudias y si no tienes una educación con un resultado final, eres un don nadie. No vas a ser nadie en este mundo si no consigues un trabajo que te aporte mucho dinero. Así que, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando monstruos. ¿Y dónde están nuestros Beethoven, Mozart, Velázquez? ¿Dónde están los artistas del mundo? ¿Dónde están los genios? ¿Dónde está esa parte creativa? ¿Qué les hace felices a nuestros hijos? ¿Qué les estamos imponiendo? ¿Qué estamos creando? Monstruos en la sociedad, y son ellos que son conscientes de que no son felices con el sistema educativo. Intentamos también tener un poquito de comprensión. Yo me frustro también con mi hija, que preferiría estar pintando, haciendo deporte, disfrutando, siendo creativa, tocando música, y tiene que estar ahí haciendo horas y horas de tareas, de cosas que no le interesan para nada y que nunca le van a interesar jamás en la vida, porque exigen que tiene que ser buena en todo. Todos tienen que ser buenos en todo. Y eso es incomprensible. Nosotros no vamos a hacer trabajos que implica hacer mates, matemáticas, lengua, ciencias, sociales y todas esas cosas juntas. Nos hemos especializado. Entonces, ahí creo que la mayor parte, que si nuestros hijos no tuviesen tareas y deberes, sería la bendita gloria, porque llegarían a casa, dejarían su mochila con todos los libros en su habitación, se ducharían y disfrutar. Mira, pues ahora voy a hacer algo que me apetece mucho. Y habría relación, conversación, vamos al cine, vamos de paseo, compartiríamos más cosas bonitas con nuestros hijos, que no solo sea todo broncas, venga, haz los deberes, dúchate, no sé qué. Y se convierte ahí en la típica pelotera de discusión, y mirando siempre la hora, el reloj, tienes que dormir, tienes que cenar, tienes que. Y llega un momento que explota. Así que hay que cambiar el sistema. Pues Sandra desde México dice, el amor incondicional se puede traspasar a otros planos. Es decir, ¿dejamos este cuerpo y sigue el amor incondicional? Sí. En esencia, todos somos amor incondicional, que no es más que una vibración. Es una energía, es un sentir. Cuando salimos del plano 3D, 4D, a partir de 5D para arriba, nos volvemos cada vez más etéreos, más energía, más movimiento de energía y menos densidad. Entonces, ese amor, cuando te fusionas con el todo, cuando tienes esa expansión de conciencia, aunque sea momentánea, en meditación, en sueño lúcido, en un momento de relax, contemplación, observación, un estado de gracia, ¿cómo se llama? Es una expansión de conciencia y te fundes con el todo, que es el amor. Y si te pone una cara de tonto, sí, es lo que somos, es lo que somos. Pues vamos ya con las últimas preguntas. Una pregunta desde Argentina. Ale dice, hola Susan, quiero cambiar de trabajo y no puedo despegar de él porque no aparece otro que sea mejor. No me puedo quedar sin el dinero. ¿Cómo puedo hacer para que aparezca el trabajo que me merezco? Ok, hay que hacerlo al revés. Hay que primero dejar el trabajo y confiar. Pero si dices, no voy a dejar el trabajo porque no aparece otro, es una contradicción. ¿Qué estás vibrando? ¿Qué estás expandiendo? ¿Qué mensaje estás mandando al universo? Ausencia de nuevo trabajo.
me quedo donde estoy, el universo dice, bueno, pues vale, pues quédate ahí, te has conformado, lo has elegido estar donde estás. Y estás ahí porque estás creciendo, porque lo has elegido. Pero cuando sales del trabajo y dices, salgo de aquí porque no me hace feliz, pero hay otra cosa que me va a hacer mucho más feliz, sales del trabajo, te tomas un mes de vacaciones, entras en otro estadio, otra frecuencia, otra vibración y dices, wow, ahora sí, programo un nuevo trabajo y sale. Porque lo deseas con toda tu alma, pero deseas un tipo de trabajo que sea, te aporte algo y que se adapte a ti y tus circunstancias, pero no al revés. No te quedes donde estás esperando que vaya a caer un maravilloso trabajo con lo que estás vibrando. Okay. Muy bien, sí, claro. Os recordamos a todos que podéis colaborar con Mindalia aportando una donación económica, que os vuelve a aparecer el mensajito ahí encima del chat. Y tenemos una pregunta de... Ay, se me ha ido. Qué raro. Sí, de... esta no era. Qué bonito. Bueno. Bueno, vamos a buscar otra. Tenía yo... No era esa la pregunta de ahora. Ok. María desde España dice, ¿cómo encontrar a la pareja adecuada cuando anteriormente he tenido dos parejas que han fallecido? La primera a los 39 de un infarto y la segunda se suicidó. ¿Qué tengo que aprender de esas relaciones? Realmente me da miedo volver a tener una relación de pareja. Okay. Las tengo asociadas a dolor y sufrimiento. Ok. Pues primero hay que recibir un reset porque esas parejas tienen que ir a donde tienen que estar. Si se está llevando esa mochila con esas parejas anteriores, se necesita el reset para darles a ellos también su liberación, para que luego ya puedas andar libre sin tener ese peso encima. Así será mucho más fácil pues tener una posibilidad de una relación amorosa en el futuro, sin esa carga. Un amor cuando llega de repente pues te llena tanto el corazón que puedes entonces apartar, liberarte y desapegarte de esas anteriores parejas sin la necesidad de asociar el amor al miedo o a la pérdida. Pero te aconsejo que te pongas en tu país en contacto con mis colaboradores para que puedan indicarte cómo hacer ese proceso. Okay. La última pregunta, que es la que se me escabullía antes, es de Manuel Alejandro desde México. Dice, ¿acaso es el cáncer la ausencia del amor? Sí, es el cáncer. Uno de los factores relacionados con el cáncer es la ausencia de amor propio. Es uno, no es la única. La única razón que una persona puede tener un cáncer. Pero sí, sus células están en desequilibrio. Di una conferencia en internet que se puede ver que se llama El cáncer y el amor incondicional, que doy una larga y extendida explicación sobre la relación que tiene el amor con el cáncer. Pero también en el libro hablo de esos temas, el nuevo libro, con respecto al amor propio y volver a la paz, el equilibrio y la armonía en tu vida para que tus células también vibren en esa sintonía para poder restablecer la salud en una persona con un cáncer. Ok, así que ahí en esa charla el amor y el cáncer y el amor incondicional y en el libro El cáncer, una guía sencilla y práctica. Okay. Muy bien, pues deciros que han quedado bastantes preguntas sin poderse responder. Vamos a irlas archivando como en otras ocasiones para próximas conferencias. Hemos intentado pues agruparlos por temas y bueno, intentar responder al máximo de personas posible, ya que en esta conferencia tenemos la suerte de que han asistido cerca de 6.000 personas, ya que la conferencia se ha emitido también en abierto posteriormente. Daros las gracias a todos por haber estado aquí. Y bueno, dar la,
agradecer sinceramente a Susan esta información que ha compartido con nosotros y también a vosotros por vuestras preguntas, participación en el chat, gente ayudando a otras personas a reconectar en el caso de alguna pérdida de conexión y cualquier incidencia que hayan podido tener. Y bueno, queremos dejar esos últimos minutos a Susan, pero antes recordaros que podéis colaborar con Mindalia suscribiéndose al canal de YouTube, compartiendo la información de Mindalia en tus redes sociales o haciendo alguna donación si lo deseáis. También podéis entrar en Mindalia Televisión en la sección de conferencias en directo, donde podéis ver la programación del resto del mes de febrero, también el avance de marzo, apuntaros a una, a todas, o a bueno, todas aquellas que creáis interesantes, compartirlo. Y también al finalizar la conferencia vais a ver que se os abre una ventana en vuestro ordenador, solicitando la suscripción al canal de YouTube para que así, pues en cuanto publiquemos las conferencias, tanto de Susan como de otros ponentes, pues estéis informados de ellas. Deciros que durante las próximas 72 horas esta conferencia la podréis ver de nuevo en diferido, pinchando en el mismo enlace y también en un correo que se envía por email, donde podéis pinchar, podéis verla de nuevo, si habéis llegado un poquito tarde o ver el final. Bueno, los que se han ido un poquito antes no me están escuchando, pero pueden hacerlo también. Y de luego, pasadas esas 72 horas, se retirará el vídeo del lugar, se editará y lo podrán ver dentro de mindaliatelevisión.com en la sesión de conferencias de conferencias anteriores. Y bueno, voy a dejar los últimos minutos, como he dicho, a Susan, si quieres añadir algo, informarnos de alguna cosa más, dar otra hora y media de conferencia porque tenemos muchas preguntas. Bueno, pues tampoco me quiero pasar después de 2 meses y medio de descanso a estar aquí hablando hasta las tantas, pero claro, quiero dar las gracias primero a Mindalia por estas oportunidades tan maravillosas para poder alcanzar a más de 6.000 personas aquí sentadita desde mi casa. Y luego, sin hacer la maleta. ¡Wow! Sin maleta, bueno, ya con mis zapatillas de andar por casa, me encanta, es una comodidad maravillosa. Pero luego ya me toca arrastrar la maleta a partir del viernes. Quiero dar las gracias a vosotros por la gran labor que estáis haciendo y invito a la gente que lo valore, que es una oportunidad maravillosa. Ay, gracias a mis amigas del alma y mis amigos que me han acompañado en estos meses, Raine y Fanny, a las Cristinas. Bueno, que su valor es incalculable, ¿no? Están ahí en todas, mi equipo Zen, están repartidos por todo el mundo también. Vibramos en el amor incondicional y intentamos, pues, contagiar a la gente también con esa vibración. Damos entrega, servicio con amor, lo hacemos todo desde el corazón, disfrutamos y repartimos esas semillitas de amor. Y nuestro deseo, pues, es seguir en nuestro proceso y que la gente que tenga esa esperanza, incluso cuando cree que no la haya, es nuestra intención, siempre desde el amor. Estamos ahí uniéndonos y lo maravilloso es poder hacerlo a través de las redes. Esta conferencia, como las demás que publicáis, pues pongo en el blog. Así que subo a redes, en Facebook, en Twitter, en mi blog, para que la gente pueda seguir compartiendo también. Así que gracias Mindalia, Eva, Alfredo, por darme la oportunidad de seguir compartiendo así. ¡Olé! Gracias a ti, Susan, por confiar en Mindalia para acercarte a tantas personas y yo creo que hoy has sembrado también muchas semillitas. Como decías al principio de la conferencia, ¿no? Con el caso de los refugiados y la solidaridad. Y seguro que ese amor que has compartido hoy se va a expandir por todos estos países, las personas con sus familias y todos los que están viendo este vídeo en diferido durante todo el tiempo. En fin, que entre todos los que asisten, tanto como tú, pues gracias por participar en esas conferencias de Mindalia en directo y apoyar a las actividades de Susan y también Mindalia. Gracias, un beso enorme a todos y nos vemos en próximas conferencias. Muchas gracias, hasta prontito.